luego del proceso de votación para la elección a la presidencia municipal en Huehuetán y que los resultados le da ventaja al virtual ganador Sixto López Pérez, abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas. Los sectores sociales vigilan las instalaciones del IEPC de ese municipio y piden se reconozca la voluntad del pueblo, quien ya decidió por quien señalan es la persona indicada para encabezar el nuevo ayuntamiento. Fue la voluntad del pueblo haber elegido a Sixto. Lo único que pedimos es que se respete los resultados. Les pido a las autoridades que están allá enfrente que cumplan con su deber y respeten el voto del pueblo, porque el pueblo es el que manda. Sí, el pueblo es el único que decide quién va a ser su candidato. Y le pido también, al contrario, que respete al pueblo. Los sectores de este municipio esperan que no se genere un clima de incertidumbre que derive a la desestabilización social, reconocieron, a diferencia de otros procesos electorales en el que se vivieron momentos tensos y con violencia, y que en esta ocasión todo el proceso transcurrió con calma y en paz, lo que les dicen da confianza de que el nuevo gobierno será en armonía con el pueblo. Nosotros ya nos declaramos triunfadores porque tenemos esa constancia. Entonces ahorita nada más estamos esperando a que el IEPC haga su trabajo y nos dé ya la constancia como ganador, que es nuestro amigo Sixto López Pérez. Perdón. Por decisión del pueblo, por decisión de cada uno de los votos que se fueron a dar, pues nosotros salimos favorables con nuestro candidato Sixto. Pues cada uno de los que estamos aquí, los que están en diferentes comunidades, esperando que ya solo se dé nuestra constancia para celebrar ese triunfo que ya tenemos desde hoy, porque ya ha sido ganado desde el día 2. Entonces solo estamos esperando que se nos dé esa constancia para nosotros poder celebrar nuestro presidente, que es Sixto López. Finalmente pidieron a los distintos actores políticos a respetar la voluntad del pueblo y que no busquen imponerse a la decisión de la ciudadanía, ya que esto generaría un descontento social con ellos y con las autoridades que pudieran prestarse a no respetar la voluntad del pueblo. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.